Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Mira, veo caras conocidas por aquí. Hola, Juan Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo ahí desde Ecuador? Ponerme también desde donde me escucháis. Mira, también tenemos ahí a André desde Ecuador también. Súper, bienvenidos todos a este webinar. Hoy vamos a hacer una sesión un tanto especial. De hecho, tenemos también por aquí a muchísima gente de alguno de nuestros programas. Así que también bienvenidos todos por querer quedaros un ratito más. Justo hemos tenido sesión y estamos alargando. Y la verdad, bueno, para los que no me conocéis, yo soy Antonio, soy el CEO y fundador de Blast Design. Y hoy voy a estar con vosotros un rato, sobre todo debatiendo, enfocado principalmente a los distintos retos o los distintos puntos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos lanzando también nuestro proyecto, ¿no? Entonces, me encantaría también hacerlo dinámico, ya que somos poquitos, así que os invito a que conectéis también vuestras cámaras. Os invito también a que os presentéis brevemente por el chat. De hecho, aquí hay sinergias súper interesantes. Veo alguno que se ha unido, que ya estoy yo imaginándome cómo podemos conectar aquí a gente. Hola, José, buenos días. ¿Qué tal estás? Hola, buen video, ¿ah? Buen video, ¿te ha gustado? El próximo quiero que estés dentro. Está bueno, sí, ahí presentándole. No, no, no sé por qué no salió Elon. ¿Dónde estaba? Estaba en el baño cuando grabaron el video. Estará, es en el que hagamos en California. No, pero Súper. excelente, se ve Solo te increíble. digo, José, que tenemos también evento en Yate en febrero en Tenerife. Así Epa, que para. se te está complicando el primer trimestre del año, vas a tener que venirte para acá. Estás por Horrible, Medellín pero. ahora, ¿no? Sí, ya volví. Genial, buenísimo. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Desde Guatemala, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha amanecido el día? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Sí, aquí excelente todo. Genial, Muchas gracias por perfecto. invitarnos. Nada, a ti. Arthur, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que te veo por ahí. ¿Desde dónde nos escuchas? Hola, buenas tardes. Desde Bilbao os escucho. Me han invitado y he dicho, pues quiero escuchar a ver si saco algo nuevo de aquí. Así que muchas gracias. Genial, ¿tienes algún proyecto en mente, Arthur? Sí, llevo un añito, bueno, un año ya con la empresa constituida, pero llevo 2 años desarrollando muebles con tecnología. Nuestra pequeña startup se llama Smart Tour Furnitures, y estamos trabajando en ello. Qué bueno. ¿Cuáles son un poco los retos que tenéis ahora, Artur? A ver si conseguimos en este ratito que salgas con una hoja de ruta más clara. Los retos, pues ahora mismo queremos sacar adelante un nuevo producto y pues estamos luchando con ello a ver si encontramos un fabricante bueno y un poco pues tirando por ahí, teniendo unas ideas nuevas para futuros proyectos. Y más que nada, pues sacar algún consejo a la hora de hacer esto, ¿no? Genial, perfecto, Arthur. Pues espero también que te lo pases bien y que lo disfrutes. Os pongo también a todos un poquito en contexto para los que no nos conozcáis. Nosotros en Blast básicamente ayudamos a todo lo que son emprendedores y empresarios a lanzar sus ideas al mercado y ayudarles también a escalar esas empresas. Acompañamos más o menos hasta que hacen el primer millón de facturación en mercado. De hecho, por aquí tenemos a varios de nuestros clientes, algunos más avanzados que otros. José, cuéntales qué crecimiento lleváis este año en vuestro proyecto. Sí, nosotros tenemos una empresa que se llama Clutch Loop, que es manejada por mí y por mi socio. Básicamente es un producto para que no puedas perder el móvil, para que no se te pueda caer y lo puedas amarrar a tu pantalón, a tu mochila, a lo que sea. Es específicamente el target para festivales de música, de estos festivales de 2 o 3 días en Estados Unidos. Y el crecimiento ha sido brutal, la verdad. Empezamos a comercializar en abril. Y te diría que tenemos meses, o sea, ya los meses ya son de crecimiento de 100, 150%. Y luego, no, verdad, hay un techo que ya se topa. Luego se hace una estrategia para volver a crecer. Pero sí, pasamos de cero a 100 en 6 meses. Buenísimo, José. Genial. Ya llegaremos a ese techo que quiero. Tengo ganas de pasar ya a lo siguiente con vosotros. Genial. José, además es un caso súper interesante. Vamos a hablar de diferentes errores. Uno de los principales errores o fallos, ¿no? Porque tampoco quiero llamarlo errores, sino como problemas que nos encontramos a la hora de emprender un proyecto, es justo esa parte de conseguir foco. Y el proyecto de José es un ejemplo clave de cómo
abarcando mucho menos y teniendo una estrategia mucho más definida y más enfocada, han podido estar, lo ha dicho así de manera muy honesta y muy, vamos a decir, como muy con la boca pequeña, pero han podido, llevan 6 meses casi doblando facturación mes a mes. Están haciendo unos números que es clásicamente 1 por 10 a cuando empezaron a comercializar en abril-mayo, y es los dos fundadores que están en el proyecto, tanto José como Aaron, han dejado durante esos 6 meses el trabajo y ya están full time con su proyecto y empezando a contratar también equipo. O sea que son varios hitos bastante gordos los que han podido conseguir estos últimos meses. Genial, perfecto. Mira, veo también por ahí a David, veo también por ahí a Laura. Genial, súper. Vale, pues vamos a empezar. Voy a hacer esto bastante, vamos a decir, bastante en familia. Esto significa que en cualquier momento me podéis poner también por el chat comentarios, dudas, preguntas. Para mí es el día a día. O sea, yo en mi experiencia llevo desde, pues mira, entramos ya en 2023. O sea, que se puede decir que llevo 12 años lanzando empresas al mercado. Han pasado por delante mío más de 70 empresas. Muchas de ellas han sido un éxito. O sea que para mí hay un montón de cosas que a lo mejor es como muy obvio y muy sencillo, pero para alguno de vosotros no. Así que sentiros en total libertad con pararme por el chat, decirme, oye, pues explica un poquito más eso, estoy justo en ese punto, vamos a aterrizarnos más ahí, ¿me puedes dar un ejemplo de cómo se haría esto? ¿Vale? Así que todo eso sin ningún problema, ¿ok? Dicho esto, lo que vamos a hacer es, os voy a compartir pantalla. Y como lo vamos a hacer también, de manera muy personal, dentro de los 5 errores que voy a trabajar, si alguno se siente identificado con su proyecto en alguno de esos errores y lo quiere poner por el chat, vamos a poder también hacer un análisis en directo para que os llevéis justo cómo evitar o cómo corregir ese error al que os estáis enfrentando, ¿vale? Así que vamos a ser cañeros, que es lo que más nos gusta hacer en Blast. Tenemos también por ahí parte del equipo que tenemos nosotros en Blast. Está por ahí en la sombra Alberto, que es nuestro CTO. Está también por ahí Eduardo, que es un poco el que se encarga de coordinar toda la parte de clientes y eventos. Tenemos también a María José, que está con toda la parte de contenido. Así que también un placer poder tener este equipazo en Blast para sacar adelante todos estos proyectos. Dicho esto, os comparto pantalla y vamos a empezar a darle bastante caña al tema. Bueno, a los que me conocéis ya sabéis dónde estoy. Estoy como en mi segunda casa. Bueno, esto es Miro, ¿vale? Es una herramienta que utilizamos muchísimo en Blast y que nos va a permitir hacer un montón de mapas mentales que hoy quiero que os llevéis. Y de hecho, después os vamos a descargar todos los apuntes y os llegará también por correo para que tengáis todas las notas de la sesión, ¿vale? Vamos a intentar dejar también un espacio al final para preguntas. Y ya os digo, en cualquier caso, el que quiera pararme puede poner cualquier comentario en el chat. Y yo en paralelo, como además tengo aquí mis diferentes pantallas que parece que estoy en la NASA, me encargo de ver absolutamente todo, ¿ok? Súper, pues vamos a ello. Primer punto fundamental, vamos a trabajar 5 temas concretos que os voy a mencionar por aquí, y en base a estos 5 temas voy a empezar a definir un poquito más en detalle cómo podemos solucionar los problemas que nos enfrentamos cuando tenemos un negocio que todavía no acaba de despegar o que ya está despegando, pero que queremos buscar más, ¿vale? Incluso para empresas que estén en la fase de scale up, básicamente un scale up muchas veces pensamos que es crear estrategias totalmente distintas. Un scale up son las etapas donde nuestro proyecto ya funciona y queremos llevarlo como al siguiente nivel, como puede ser el caso de José de Cloudloop, que nos comentaban que van a entrar el próximo año en esa etapa de scale up. Y no se trata de inventarnos cosas nuevas, sino de volver justo a estos fundamentos que también vamos a ver hoy a lo largo de toda la sesión, que es lo que nos va a permitir poder hacer los mismos fundamentos, pero con todo el conocimiento adquirido a lo largo de esa trayectoria que lleva nuestro negocio y de todo lo que hemos aprendido también de nuestro mercado y de nuestro cliente, ¿ok? Dentro de esto vamos a trabajar los siguientes puntos. El punto número 1 que vamos a tocar hoy es toda la parte de visión empresarial y estilo de vida, ¿vale? Este es uno de los principales retos y problemas y ahora vais a entender también por qué. Después nos vamos a meter en el segundo punto, que va a ser toda la parte de comunicación y venta de tu proyecto, ¿vale? O de tu empresa. Después de esto vamos a tratar el tema de cuidar tu entorno y de pensar más en grande, ¿vale? Entorno, contactos, pensar en grande. ¿Ok? Luego nos vamos a meter en todo lo que es la parte de, vamos a titular este capítulo, de autoempleado a empresario, donde vamos a trabajar toda la parte de sistematización de empresas. Y por último, nos vamos a meter
en la parte de conseguir foco, donde vamos a hablar de temas de foco y procrastinación. ¿Vale? Esto van a ser un poco las cinco temáticas que quiero que toquemos hoy, ¿ok? Me gustaría también que aprovechásemos para poner en el chat con cuál os sentís más identificados o en cuál estáis teniendo más problemas ahora mismo. O incluso, si alguno quiere que veamos su proyecto concreto en alguno de estos puntos, podemos hacer también un análisis en directo, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces, también ponerme por ahí en el chat. Mira, dice Eduardo el 5. Tatiana me habla del 2. 5. Perfecto. José 4. María José 5. Perfecto. Genial. Venga, pues vamos a darle caña. Arthur está en el 2. Perfecto. Vamos a darle caña. Lo que quiero hacer es explicaros diferentes conceptos y que os quedéis con aquello que os va a valer para el proyecto. A lo mejor hay cosas que ya tenéis, a lo mejor hay cosas que ya tenéis pero que tenéis que revisar. También esto es un espacio para que podáis trabajar mucho más en vuestro proyecto. Pero sobre todo lo que te interesa es, después de toda la conferencia que vamos a tener hoy, quedarte con esas dos o tres cosas concretas, dos o tres píldoras, que puede ser incluso el detonante para conseguir llevar tu proyecto al siguiente nivel, ¿vale? También comentaros que al final de la sesión vamos a hacer una parte de Q&A, de preguntas y respuestas, totalmente abierta, donde podemos debatir aquí en Petit Comité. Y además de eso, que sepáis que luego os vamos a mencionar también un par de cosas de un evento que estamos preparando en Blast para enero en Madrid, por si alguien también se quiere animar a trabajar todos estos temas de manera presencial, ¿ok? Entonces vamos con el primer punto, que va a ser este de aquí, la parte de visión empresarial y estilo de vida. Os voy a mencionar un poco los principales errores que se cometen dentro de este punto y cómo podemos empezar a solucionarlos, ¿vale? El principal problema la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando nosotros estamos montando un nuevo proyecto es realmente el para qué, ¿vale? ¿Para qué quiero montarme mi empresa? ¿Ok? Y hay muchísimas respuestas para esto, pero como no lo tengamos escrito, al final se complican las cosas. Hay gente que lo hace por dinero, ¿vale? Habría que definir cuánto dinero es eso, ¿vale? Hay gente que quiere ganar $5,000 al mes, hay gente que quiere ganar $50,000 al mes o hay gente que quiere ganar $100,000 al mes. Conozco gente de los tres sectores, los que ganan 5.000, los que ganan 20.000 y los que ganan 100.000. Incluso después del evento me voy a cenar con varias personas que están más o menos entre los 6 y los 12 millones anuales. Entonces, ¿dinero se puede hacer? Sí, se puede hacer. La pregunta es cuánto dinero quieres. Es muy importante definir eso. Hay gente que lo hace por tiempo. Hay gente que lo hace para ganar más tiempo, para trabajar menos horas, para recuperar tiempo para él, para recuperar tiempo con su familia, ¿ok? Entonces es importante también aquí definir cuánto tiempo quieres trabajar, cuánto tiempo quieres ganar, ¿ok? Hay gente que lo hace también por reto personal, ¿vale? Hay gente que lo hace también con un propósito social, ¿vale? Al final, obviamente, va a ser una combinación de todas estas, va a ser una combinación de todas estas preguntas que nos podamos hacer, pero es muy importante que esto lo vayamos definiendo, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a definir esto, y cuando os voy a poner un ejemplo práctico, imaginad que nosotros, mira, lo voy a hacer, por ejemplo, con mi caso, ¿vale? A nivel números, yo estoy hablando de más o menos 1 millón al año, ¿vale? A nivel tiempo, yo estoy hablando de trabajar 8 horas al día durante 5 días a la semana, ¿vale? Full remote. A nivel vida, estoy hablando de hacer mínimo 2-3 meses al año en el extranjero, porque a mí me gusta mucho, los que me conocéis, la parte de la naturaleza, la parte de hacerme rutas, de ir a hacer deporte por todo el mundo, todo eso me encanta, y conocer también otras culturas. Entonces, para mí es muy importante que mi trabajo me pueda dar la flexibilidad de poder irme 3 meses al año al extranjero y a vivir un poco esa vida que quiero, ¿no? 2-3 meses al año en el extranjero. Para todo esto, yo al final tengo una parte de propósito, que es esa parte que de hecho hemos marcado ahora, de ayudar a 100 empresarios en 2023 a vivir de sus negocios. ¿Ok? Entonces, todo esto, cuando nosotros lo empezamos a definir, es lo que nos va a empezar a dar un poquito el big picture, ¿no? La imagen de lo que queremos conseguir con nuestro proyecto. Pero es muy importante que lo tengamos definido. ¿Por qué es importante que lo tengamos definido? Porque aquí entonces vamos a tener dos puntos principales, ¿vale? Primer punto es lo que nosotros vamos a llamar como el mood board, ¿vale? O nuestro tablero
de visión, ¿ok? Nuestro tablero de visión. Ahora os explico qué es esto. Por otro lado, nosotros vamos a tener nuestro dashboard de revisión mensual y trimestral, ¿ok? Entonces, primer punto fundamental, un mood board, que al final es como un collage, va a ser una recopilación de cómo nosotros proyectamos nuestra vida una vez que hemos conseguido vivir de los negocios y de cómo sería ese mood board perfecto, imaginaos en Pinterest o en Instagram, qué imágenes tendríamos, qué productos materiales tendríamos, qué productos no materiales tendríamos, cómo sería el día a día en nuestra vida e imaginarnos de manera muy visual todo eso. Esto además, al final hay muchísima gente, yo por ejemplo, que incluso lo podemos tener impreso en nuestra habitación y que va a ser aquello que nosotros recordamos cada mañana, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengamos presente cada mañana, si todavía no lo tenéis, ¿ok? Presente cada mañana, ¿vale? Fundamental trabajar este punto de aquí. En base a esto, vamos a tener también un poquito, cuando ya aterrizamos el plan de cómo vamos a crear esto, para pasar de este post-it a este post-it de aquí, tenemos que aterrizar todo lo que se conoce como estrategia de negocio, ¿vale? Y esa estrategia de negocio nos va a llevar a un punto en el que nosotros vamos a tener un dashboard es un panel de control de revisión mensual y trimestral. Dentro de este dashboard, para yo cumplir estos objetivos, voy a tener una serie de métricas y una serie de KPIs, ¿vale? Métricas y KPI, ¿ok? Un KPI es un Key Performance Indicator, un indicador de performance, un indicador de la traducción sería indicador de rendimiento clave, ¿vale? Esas métricas clave que tiene mi negocio que yo tengo que estar revisando. Todo esto al final es tan sencillo como levantarte por las mañanas y tener un Excel, por ejemplo, o un Google Sheets, donde yo vea absolutamente de un vistazo todos los números y toda la parte operativa también de mi negocio, ¿vale? Esto es fundamental. Entonces, esto lo vamos a revisar. Dependiendo de la etapa en la que esté en el proyecto, se puede revisar de manera semanal, se puede revisar de manera mensual, ¿vale? Importantísimo esto. Lo más importante también aquí es que cuando empezamos a trabajar estos dos puntos, el mood board y el tablero de nuestra visión empresarial, y empezamos a trabajar el dashboard de revisión mensual y trimestral de métricas, estas dos cosas van a pivotar, ¿vale? Aquí hay un punto fundamental. Nuestra visión empresarial y el estilo de vida que vamos a buscar va a pivotar en el tiempo, nunca es una cosa que esté definida, porque al final va a haber muchísimos acontecimientos. Pero lo que es importante, lo que tenemos que entender, es que todo este mood board de visión y toda esta parte del dashboard de métricas va a ser básicamente el rumbo, la dirección que nosotros queramos llevar. No va a ser un destino, es decir, no va a ser yo cumplo ese mood board a nivel material y espiritual y ya se acaba mi empresa. No, es la dirección a la que yo quiero ir. Y como nosotros vamos a hacer esa revisión también mensual y trimestral, lo que vamos a hacer es ir pivotando y mejorando tanto ese mood board de visión como las métricas, como cuánto queremos trabajar, cuánto dinero necesitamos ganar para llevar ese estilo de vida, etcétera, etcétera. Todo esto va asociado a lo que sería lo siguiente, que es lo que vamos a llamar como la parte de, en muchos sitios lo vais a conocer como paradas estratégicas, sobre todo en varios libros, lo llaman así. Y esas paradas estratégicas son básicamente momentos, de hecho a mí me toca ahora una bastante gorda en Navidades, lo necesito ya, yo llevo un trimestre súper locura. Paradas estratégicas son momentos donde nosotros vamos a frenar, vamos a reestructurar, vamos a reorientar y vamos a planificar. Y todo esto va a afectar a varios temas. Va a volver a afectar a mi mood board y mi tablero de visión y va a volver a afectar a mi dashboard y revisión mensual y trimestral de métricas de negocio. ¿Okay? Estas paradas, dependiendo de la velocidad que llevéis vosotros y en vuestro negocio, las vamos a tener que hacer o bien mensuales, o bien trimestrales, o bien semestrales. Lo más importante de esto es que entremos en rutina, ¿vale? Yo suelo hacer una por trimestre, pongo mi caso concreto, una parada trimestral, ¿vale? ¿Qué es una parada trimestral? Es una parada donde necesitamos evitar todos los estímulos que vienen desde fuera, poder volver a encontrarnos con nosotros y poder trabajar sin que ningún output de fuera te perjudique o te incite a trabajar más, o te incite a, ok, tienes que seguir haciendo esto, Antonio, tienes que ver esto otro, tienes este melón abierto, ¿vale? Todo eso lo tenemos que trabajar muchísimo, ¿vale?
Dentro de esta parada trimestral, ¿cómo lo hacemos? Os pongo un ejemplo súper sencillo. ¿Cómo lo hago yo? Yo soy muy drástico, ¿vale? Yo tengo un montón de outputs externos, tengo 40.000 WhatsApp sin contestar, muchísimos correos abiertos, hay muchísima gente que depende de mí y eso al final genera muchísimo estrés. Entonces yo ahí tengo que ser drástico y lo que hago yo es irme entre 3 y 5 días a la montaña con mi cuaderno, ¿ok? Y sin internet. Y ahí trabajo diferentes herramientas a formato workshop para poder clarificar esa visión y poder salir de ahí con las cosas muy claras, ¿vale? Este es mi caso concreto. Tú tienes que entender cómo son esas sesiones estratégicas tuyas, cómo son esas paradas, ¿vale? Lo importante que tenemos aquí es que tenemos que agendar en el calendario esas paradas estratégicas de tu 2023, ¿vale? Vamos a ir ya a 2023. Yo ya estoy buscando cuáles son las fechas en mi calendario de 2023 donde voy a hacer las paradas estratégicas. Seguramente sean 5 o 6, porque estamos yendo muy rápido este año y yo tengo varias empresas abiertas también. Entonces, ya esos bloques van a ser sagrados. Pase lo que pase, yo eso no lo voy a tocar. Pase lo que pase, ahí voy a tener esas paradas estratégicas. Pero ya tengo definida realmente cuáles son esos puntos, esos momentos en los que yo tengo que frenar, donde no voy a tener reuniones, donde mi equipo no va a poder depender de mí y donde yo voy a reconectar y reestructurar el mood board y la visión mía a nivel empresa y a nivel personal, porque este mood board lo podemos dividir también en dos partes. Esto lo podemos dividir, por un lado, en lo que sería un mood board personal de vida. Y por otro lado, lo podemos dividir en lo que sería un mood board empresarial, ¿vale? Que sería un mood board del futuro de tu empresa, ¿ok? Fundamental toda esta parte de aquí. Hasta que tú no tengas definido todo esto que estamos hablando, va a ser muy difícil que realmente entendamos cuál es el rumbo, cuál es esa visión empresarial que tú tienes, que tú al final quieres proyectar y quieres conseguir con tu proyecto. Y más aún, todo esto que os he contado, ¿vale? Me encanta el Miró, ya entendéis por qué. Todo esto que os he contado aquí es básicamente el paso 1. Esto es el paso 1, ¿ok? Y el paso 1 básicamente es definir nuestra visión de vida y de empresa. Pero es que, y lo vamos a ver después, a partir de aquí vamos a ir a un segundo paso, que es el paso 2. Y en el paso 2 vamos a hablar de toda la parte de alineación y comunicación de esa visión empresarial y personal. ¿Por qué es fundamental esto? Porque al final seguramente muchos de vosotros, para conseguir esa visión de vida que tenéis, esos números, vais a necesitar equipo, vais a necesitar clientes, equipo, clientes, contactos, todo vuestro equipo, todos vuestros clientes, todos vuestros contactos tienen que estar alineados con esa visión también. Tienen que conocer parte de esa visión porque al final ellos van a ser parte de todo ese proceso. Entonces aquí es muy importante, sobre todo para la parte de equipo, que es como la parte más crítica de muchos proyectos fracasan aquí. Tienes que ser capaces de, y aquí me voy a meter en otro punto, alineación de visión empresarial con visión de cada empleado, ¿ok? Esto es fundamental. Como ya lo sabéis, hoy en día las empresas tienen dos grandes retos cuando hablamos de talento, que los podemos dividir en punto número 1, adquisición. A ver, aquí. Tenemos gente en la espera. Perfecto. Punto número 1, adquisición de talento. Y punto número 2, retención de talento. ¿Vale? Genial. Entonces, dicho esto, la mayor respuesta a conseguir una buena adquisición de talento y una buena retención de talento en tu empresa que te ayude a cumplir con tu visión personal y profesional de tu proyecto se va a resumir en alinear visiones, ¿vale? Compartir misma visión empresarial y construirla en conjunto, ¿vale? Aquí hablamos de co-creación de visión. Vamos a admitir aquí a la gente. Perfecto. Co-creación de visión empresarial y personal. ¿Vale?
Este es el mayor problema que tienen muchísimas empresas y muchísimos proyectos, sobre todo cuando empiezan a escalar, y es que no construyen esto en base a su equipo y a todo lo que al final les va a dar, esos equipos, esos clientes, esos contactos, ¿vale? Esto sería esa parte del paso 2. Y con esto tendríamos ese primer error, porque muchos de vosotros no trabajáis esta parte y esta parte al final acaba quedándose como muy en el aire y tú acabas viviendo la vida que otros quieren, viviendo la vida que tus clientes te ponen delante o que tus empleados te ponen delante, y son realmente los clientes o los empleados que van apareciendo en tu camino los que seleccionan cuál es el estilo de vida que tú vas a querer llevar con tu proyecto o que tú vas a poder llevar con tu proyecto, ¿vale? Súper, tenemos una pregunta en el chat. También si queréis hacer algún comentario con respecto a este primer punto de visión empresarial y estilo de vida, yo creo que es súper, súper potente. Podríamos estar ya aquí 3 horas y tampoco me importaría, ¿eh? O sea, si realmente os interesa, podemos profundizar en el tema que queráis. Tenemos como 1 hora y media más o menos, ¿vale? Pero esto es lo que os quiero contar un poquito para daros toda esa masa de información que al final tenemos que aterrizar en cosas concretas para cada uno de vuestros proyectos. Toda la parte de visión empresarial y de estilo de vida que estamos buscando, ¿vale? Nos dice Juan Francisco en el chat. Antonio, ¿qué le dirías, dices, a quienes en el camino se dan cuenta de que no están llegando a donde se plantearon? ¿Cambiar de rumbo o fueron mal planteados los objetivos? Que responder en parte para las estrategias trimestrales. Vale, te respondo en parte también, pero ahí, Juan Francisco, lo que tenemos que revisar es esa estrategia de negocio. Y esa estrategia de negocio, al final, va a depender de varios temas. Lo primero que tenemos que analizar es... es que aquí hay muchos puntos de los que podemos hablar y encantado de hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, mi visión. Pues yo para esta visión, 1, necesito equipo, ¿vale? 2, necesito ser una persona, vamos a decir, bastante... Que le guste moverse mucho, ¿no? Porque al final aquí tengo muchísimas reuniones comerciales que me va a tocar a mí. Tengo que trabajar en un tipo de contactos concretos que necesito para conseguir esa visión. Entonces, ya no es solo marcar esa visión, es que tú como persona, como emprendedor, como empresario, seas capaz de, en mi caso concreto, gestionar ese equipo, encontrar ese equipo, retener ese equipo, tener esas reuniones comerciales que necesito, acceder a esos contactos y esos círculos donde yo me tengo que mover para cumplir esa misión. Entonces, todo este toolkit de herramientas que básicamente sale de la estrategia de negocio, ¿vale? Lo vamos a hacer en base a la personalidad del emprendedor. Es decir, no todos los emprendedores tienen las mismas virtudes, las mismas skills. Entonces, aquí es la pregunta, ¿qué skills, qué habilidades tienes como empresario? Hacer toda esa introspección, ¿qué skills tienes como empresario? Y a partir de ahí decir, ok, pues es que con estas skills me puedo montar este tipo de negocio. Y os pongo un ejemplo muy sencillo, que es un ejemplo de hecho que vi hace pocos meses, y hoy mismo lo he visto también esta mañana, de hecho con alguno he hablado ya y lo sabe, y es una persona que, bueno, pues se montó su empresa básicamente para poder tener más tiempo libre, poder estar más tiempo con la familia, con sus hijos, etcétera, etcétera. Y está en un punto en el que la empresa le consume tanto que solo ha visto a la familia durante el tiempo de COVID, desde que se montó la empresa, básicamente. Entonces, realmente, ahí tenemos una disociación entre lo que él estaba buscando con el negocio y lo que ha conseguido. ¿Por qué? Porque se ha metido en un modelo de negocio que le supone muchísimas reuniones comerciales internacionales, y las reuniones comerciales internacionales, en su caso concreto, no están alineadas, lo voy a poner en rojo, no están alineadas con la visión de vida que tiene. Como esto no está alineado, tenemos ahí el problema de, ok, pues no vamos a conseguir esta parte de aquí. Tenemos un problema. Entonces, como eso no está alineado, él tiene un reto enorme. Y no es un reto de facturación. Es el CEO de una empresa que factura 500 millones de euros al año. Y no está feliz con el negocio, está planteando dejar la empresa. De hecho, quiere venderla, ¿vale? ¿Por qué? Tiene skills para conseguir una empresa que esté facturando medio billón de dólares al año, pero no está contento con el estilo de vida que eso le supone. Vale, súper. Pues vamos a ver más cositas. Vamos a ir con la siguiente parte que os quiero comentar hoy. Nos vamos a meter en la parte de comunicación y venta de nuestro proyecto o de nuestra empresa, ¿ok? Y esto va a ser la segunda temática que quiero enseñaros hoy,
¿Principales retos por los que no vendemos o principales retos por los que nos cuesta mucho comunicar nuestro proyecto y hacer que eso cuaje con el cliente? Lo primero, ¿vale? Esta frase, los que me conocéis me habéis escuchado muchísimo, pero es que seguís cometiendo el mismo error. Diferentes clientes, ¿ok? Necesitan diferentes mensajes, ¿vale? Es decir, y aquí tengo ejemplos muy concretos. Si nosotros tenemos un producto que vale para tres tipos de cliente, ¿vale? Vamos a poner aquí cliente tipo 1, cliente tipo 2, cliente tipo 3, que muchos vais a estar en esta tesitura, ¿vale? Tres tipos de cliente. Lo que tenemos que entender es que efectivamente ese producto puede valer para cliente tipo 1, puede valer para cliente tipo 2 y puede valer para cliente tipo 3. Pero lo que tenemos que ver a nivel visual, ¿vale? Por eso os voy a hacer el esquema, muy importante. Esto tiene que ir asociado a mensaje tipo 1, esto va asociado a mensaje tipo 2 y esto va asociado a mensaje tipo 3. Ahora os voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Más aún, esto tiene que ir asociado a estrategia comercial tipo 1. Voy a poner estrategia de adquisición, ¿vale? Para ser más concreto, estrategia de adquisición tipo 1. Y estrategia de conversión tipo 2. Diferencia principal, adquisición de clientes por donde nos conocen, conversión de clientes. Son dos cosas distintas. Una estrategia de conversión no es un anuncio en Instagram, eso es de adquisición, ¿vale? Son dos cosas en paralelo, estrategia de adquisición y estrategia de conversión. Con el mensaje tipo 1 vamos a trabajar esa estrategia concreta y esa estrategia concreta. Todo esto lo vamos a replicar aquí. Tipo 2, ahora vais a entender por qué estoy haciendo todo esto. Y aquí, tipo 2, ¿vale? ¿Vale? Y por último, mensaje tipo 3, va a tener estrategia de adquisición tipo 3 y estrategia de conversión tipo 3, ¿vale? Dicho esto, esto se va a traducir también, estos dos puntos que os estoy diciendo, si nosotros los agrupamos, lo que me hacen es todo nuestro embudo de ventas, ¿vale? Embudo de ventas 1. Todo esto me va a dar el embudo de ventas 1. Todo esto me va a dar el embudo de ventas 2 y esto me va a dar el embudo de ventas 3. ¿Vale? Es que quiero que lo veáis así porque luego siempre me venís con excusas. No, Antonio, no te preocupes, vale para todos, ¿no? Tengo 7 tipos de clientes, le vale para este, para el otro, tal. Sí, súper, genial, perfecto. Fatal, o sea, ahí la vais a liar que te cagas. Entonces, bueno, peor aún, ¿vale? Esto para que empecéis a mapear las cosas. Luego también tengo a la gente que me coge esto y me dice, es que Antonio, yo tengo 3 tipos de producto. Entonces esto es producto 2. Y luego además tienen producto 3. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo? Que muchas veces las personas, ellos no lo saben, ¿eh? O sea, os voy a enseñar también, por si alguien se siente identificado, lo que me llega a mí es esto y esto. Y me llega un post-it que te dice... El post-it dices es que es siempre igual. Antonio, coma, mi producto vale para todo el mundo. ¿Vale? Entonces te viene este pack. Este es un pack muy clásico, ¿vale? Starter pack del emprendedor. Tiene 2 productos que vale para todo el mundo. Realmente, o incluso tiene solo un producto, ¿vale? A veces puede pasar. Este pack, cuando nosotros lo traducimos, ¿vale? Cuando nosotros lo traducimos, se convierte en esto de aquí abajo. Este pack con el que tú puedes venir se acaba convirtiendo en esto. ¿Qué pasa? Que nos autoengañamos pensando que todo vale para lo mismo y que la misma estrategia nos vale. Obviamente la misma estrategia va a tener puntos en común, pero quiero que a nivel mental lo tenemos que segmentar muchísimo en todos esos canales, porque son distintos canales de entrada y distintos canales de conversión para todos nuestros clientes, ¿vale? Esto es fundamental. Entonces, yo siempre digo lo mismo. No, Antonio, es que no puedo elegir, tal, no sé qué, quiero sacar los 3 productos, quiero sacar los 6 tipos de clientes. Digo, vale, genial, puedes hacerlo, no te preocupes. Vamos al siguiente punto, que es cómo aterrizamos todo esto en un roadmap claro donde nosotros podamos empezar a sacar poquito a poco toda esta estructura que hemos creado aquí. Porque en tu cabeza es esto, porque te autoengañas y no tienes la capacidad todavía de pensar en procesos y de pensar en cómo vamos a sistematizar bien toda mi empresa para que incluso esto pueda ser replicable, que luego hablaremos de esto un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, de aquí a aquí,
ya hay un paso gordo para primero darse cuenta. Y ahora llega el siguiente punto muy, muy, muy importante. Todo esto lo sacaba de este post-it de diferentes clientes, diferentes mensajes, ¿vale? Fundamental, esto lo voy a poner en rojo. Me han quedado unos apuntes preciosos, ¿eh? Diferentes clientes, diferentes mensajes. Vamos a la siguiente cosa, que es cómo ordenamos mi estrategia de empresa, mi product roadmap y mi estrategia comercial y de comunicación, que son dos cosas distintas, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, lo que tenemos que hacer es, y voy a copiarme, voy a hacerlo solo, si no es muchísimo tiempo y no tenemos tanto tiempo, solo quedar esto, me podrá quedar aquí hablando horas con nosotros. Vale, cuando nosotros tenemos esto de aquí, ya lo hemos conseguido mapear, ¿ok? Lo que tenemos que pensar es cómo aterrizamos todo esto bien. O sea, bien, 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 bien. Cliente tipo 1. ¿Qué vamos a tener aquí? Pum. Definición por escrito de mi cliente tipo 1. ¿Vale? Que nosotros aquí trabajamos mucho todo lo que son plantillas de buyer persona, que se llama. Todo esto por escrito. Luego veremos por qué es importante escribir todo eso. Aquí, de esto tenemos que sacar potenciales mensajes para cliente tipo 1. Y tenemos que sacar experimentos para validar cada uno de los mensajes del cliente tipo 1 con el que nosotros conectamos. De aquí tenemos que sacar lo que es mi estrategia de adquisición. Ahora vais a ver por qué lo escribo todo, no tiene sentido. Estrategia de adquisición para clientes tipo 1. Tenemos que sacar roadmap de aplicación de estrategia. Y tenemos que sacar también experimentos para validar estrategia para cliente tipo 1. ¿Ok? Y no voy a seguir porque si no nos vamos a morir, pero esto con absolutamente todos los puntos. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger todos los post-its morados. No, esto no es morado, esto es naranja. Todos los post-its naranjas, ¿vale? Y los post-its naranjas, básicamente, me van a montar aquí cuál es mi línea del tiempo de cómo yo voy a empezar a lanzar mi proyecto. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, por suerte o por desgracia, tú puedes tener en tu cabeza todo este cacao, pero la realidad es que tienes solamente una línea de tiempo. Esto es fundamental. Y en una línea de tiempo solamente te van a entrar estos post-its. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú me metas muchos más post-its en paralelo, no te da la vida. Y os lo digo desde la experiencia propia, ¿vale? Entonces, cuando empecemos a trabajar todo esto, lo más importante es, ok, ¿con qué tipo de cliente me quedo? ¿Y cuál es realmente el punto donde yo voy a poner el foco? De tal manera que, si tú vienes con esto, esto podría ser una parada estratégica perfectamente, ¿eh? Si tú vienes con esto, conseguimos plasmar todo esto y en base a esto decimos, vale, genial, de todo esto me voy a quedar con este producto concreto, lo voy a poner en negro, me voy a quedar con cliente tipo 1, con mensaje tipo 1, con estrategia de adquisición tipo 1, estrategia de conversión tipo 1 y embudo de ventas 1. Todo lo demás lo voy a dejar en el backlog, lo voy a dejar en la nevera, lo voy a dejar apartado. Y voy a decir, ok, quiero lanzarlo negro, quiero lanzarlo negro. Cojo lo negro y me lo llevo aquí, ¿vale? Y de lo negro saco los naranjas. Y los naranjas los coloco en el tiempo. Tiempo. ¿Vale? Y ya os digo que, por ejemplo, para crear algo de este estilo, depende de la capacidad que tengáis y de la experiencia que tengáis, pero mínimo, ya tirando testeos y bla, 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 esto, lo voy a subrayar, todo esto de aquí, son 6 meses. Mínimo. 6 meses.
al menos el primero, luego puedes ir saliendo. Entonces, ¿puedes hacer todo esto? Sí, sí que puedes, pero si realmente lo quieres hacer bien son 6 meses, un año y medio, 2 años, 2 años y medio, 3 años, 3 años y medio, 4 años, 4 años y medio. Ejecutar todo esto son 4 años y medio. Obviamente luego no es así porque tú puedes tener más equipo y muchas más cosas, o incluso lo que suele pasar es, mira Antonio, es que con esto ya lo estoy petando, me olvido de todo lo demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente con esta línea, y ahora voy también un poco a otro concepto para aterrizar varias cosas, solamente con esta línea llegamos al punto de lo que se conoce también en Estados Unidos como la estrategia, que esto también lo habéis escuchado algunos de los míos, de The Five Ones, ¿vale? Los 5 unos, ¿ok? Esto es muy importante. The Five Ones, ¿vale? Súper potente esta parte de aquí. ¿Qué nos dice lo siguiente? Que de hecho, la teoría es The Five Ones. Yo me he inventado otro y son The Six Ones para mí, ¿vale? Entonces, esto significa un único tipo de cliente, ¿ok? Con un único estrategia, vamos a poner una única estrategia de adquisición, ¿vale? Con una única estrategia de conversión, ¿ok? Durante un año, hasta que esa línea me haga 1 millón de facturación. 1 millón. Euros, dólares, quetzales, pesos, soles, lo que queráis. ¿Vale? En verdad se trabaja en dólares. O sea que hasta 1 millón de dólares podríais llegar. Me da igual un poquito el país en el que estéis. ¿Vale? Si no, obviamente, pues en soles sería más millones. ¿Ok? Pero me habéis entendido. Entonces, dicho esto. Buah, es que me estoy enrollando mucho, ¿eh? Pero ¿se entiende? ¿Os aporta? ¿Sí? No sé si nos va a dar tiempo a ver todos, pero bueno, mientras os quedéis con cositas. Yo he dicho 5 porque era un número redondo, 5 errores. Pues hacemos 2 bien, también me vale. Todo claro, dice José. Perfecto. Súper. Genial. Vale, entonces, más cosas. De 5-1, conseguir este foco, ¿vale? Vale, genial. Entonces, esto es el siguiente punto que quería comentaros hoy. Para simplificar toda esa parte de comunicación y venta de nuestro proyecto, de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos esta parte de aquí, lo que estamos haciendo es masterizar, esta palabra es muy importante, masterizar nuestra empresa y nuestra estrategia. ¿Cómo masterizamos? Por medio de la repetición y por medio de los loops, ¿vale? De los lanzamientos, ¿ok? Voy a buscar aquí el típico gráfico de Lean Startup, que ahora os explico básicamente que es una tontería, pero el tío se hizo famoso con esto. Básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es sacar información de mercado y sacar información de nuestros clientes, ¿vale? ¿Cómo? Yendo fuera, yendo al mercado. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer son diferentes experimentos. Todo lo que es una empresa, todo lo que es crearte un negocio, se basa en diferentes hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Creo que mi cliente quiere este producto, creo que mi cliente va a pagar $10 por esto, creo que mi cliente va a estar en este sitio y por eso hago esta estrategia, creo que este mensaje le va a gustar a mi cliente, creo que. ¿Okay? Entonces, con todo eso, lo que vamos a hacer es crear experimentos. ¿Qué es un experimento? Si yo creo que mi cliente va a pagar $10, un experimento puede ser, oye, voy a hacer un pre-sale, voy a hacer un lanzamiento previo y vamos a ver si realmente consigo que esa gente pague eso. Si yo creo que ese mensaje funciona, voy a tener 10 llamadas comerciales para ver si ese mensaje resuena con ese perfil, etcétera, etcétera. Esos son experimentos, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos a ver como lo que se conocen como los feedback loops, ¿vale? Los ciclos de feedback, donde nosotros lo importante es salir cuantas más veces mejor a mercado, ¿vale? Primer punto, Customer Insights, ¿ok? ¿Cuál es esa hipótesis que quiero validar? Por ejemplo, creo que mi usuario por esto pagaría 10 euros. Build, creamos un experimento. ¿Cuál es ese experimento? Voy a hacer una landing page donde pueden hacer una reserva por $10. A ver si lo compran o no. Measure, ¿cuáles son las métricas, los KPIs clave, los Key Performance Indicators que voy a analizar en ese experimento para definir si eso es bueno o es malo? ¿Cuánto me esperaba yo? ¿Cuánto es realmente lo que he conseguido? ¿Ok? Analizamos todo eso y aprendemos. Esto es importante. Se nos olvida muchísimo aprender, ¿eh? A mí el primero.
¿Por qué? Porque no frenamos y cuando hemos lanzado algo al mercado no nos paramos a analizar por qué ha funcionado o por qué no. Con todo esto que aprendemos, ¡boom!, todo ese conocimiento va a nuestra base, a nuestro know-how de negocio y volvemos a lanzar. Entonces, esto es lo que se conoce como todos los feedback loops. ¿Y por qué es importante esto? Porque, por seguir un poquito, para que veáis cómo soy ingeniero, ¿vale? No sé si se ha notado, pero todo así como muy cuadrícula y soy Capricornio, ¿vale? Entonces, dentro de cada uno de estos posits, lo que nos vamos a encontrar para conseguir esa masterización de nuestra empresa y de nuestra estrategia, ¿vale? Bring to front, aquí lo tenemos, son los loops. Entonces, para hacer ese, ya sabemos lo que es un loop, que es todos esos experimentos. Para conseguir realmente sacar quién es ese tipo de cliente concreto, qué tiene, qué necesita, cómo llegó a él, etcétera, etcétera, todos esos son loops, son experimentos. Voy a poner aquí loop 1, ¿vale? Loop 1, que luego se va a convertir, vamos a hacerlo pequeño, loop 1, después va a venir loop 2, ¿vale? Y aquí van a venir muchas cosas hasta loop N, siendo N el número total de loops, ¿ok? Esto lo replicamos para cada uno de los 5 five ones, ¿vale? Cada uno de los 5 five ones, ¿ok? Cuando nosotros podemos trabajar todo esto, por eso es un año de trabajo, esto es fundamental, aquí es donde la cargamos todos, por eso es un año de trabajo y por eso podemos conseguir $1,000,000 con solamente esta parte, es entonces cuando ya hemos podido masterizar y cuando ya hemos aterrizado realmente todo lo que teníamos, ¿vale? Estoy diciéndoos un montón de cosas, pero creo que es muy, muy, muy interesante. Vale, esto me va a valer para que sea el paso 3. Entonces yo voy a crearme aquí otro cuadrado, ¿vale? Edu, están quedando súper bien los apuntes, ¿eh? Luego esto hay que venderlo o algo. Seguro que alguien lo quiere. A los de nosotros. No, soy fanático de estos apuntes. Es la hostia, ¿eh? No sé por qué lo tenía todo esto en la cabeza. Pero bueno, me sale natural. Ordenamos esa estrategia, ¿vale? Nos quedamos con ese primer producto y sacamos un poco nuestro roadmap de tiempo. Todo genial. Y a partir de ahí, lo que ya tenemos es una estrategia aterrizada para responder a la pregunta de ¿cuál es mi plan para el próximo año? Coma, ¿y cómo lo voy a llevar a cabo? Y con esto acabamos de definir cuál es realmente ese de five ones mío, cuáles van a ser los distintos loops y experimentos y cómo voy a aplicar todos esos ciclos de Lean Startup. ¿Por qué? Porque esto lo podemos segmentar aún más. Es decir, si queremos ir más granulares, realmente para cada uno de estos loops, voy a ver cómo lo pongo de manera visual para que lo entendáis. Vamos a hacer otra cosa. Esto me lo voy a llevar aquí arriba, ¿vale? Pero así lo vais a entender muy bien. Una línea por aquí, otra línea por aquí. Voy a separar todas las líneas que van a ser los 5 ones. Ya sabemos que un one se compone de diferentes loops, hasta n loops, ¿vale? Siendo n el número total de loops que tenemos que hacer, y cada uno de estos loops se va a convertir en un pequeño Lean Startup, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que el loop 1 lo vamos a volver a dividir, ¿vale? Mirad todo el mapa mental que hay que tener, ¿eh? Por eso es importante luego tener gente que te ayude a aterrizar todo esto. La primera parte que tenemos que trabajar en un loop, lo tenemos aquí, son estos 4 pasos. Voy a poner, para que quede igual que la foto, voy a poner paso 0, que es lo que conocemos como Customer Insights. ¿Qué hipótesis quiero validar? ¿Ok? Paso 0, de cada uno de estos loops, ojo, ¿eh? Paso 1, ¿qué experimento voy a hacer para validarlo? 1, definir experimento. 2, apuntaros bien esto, ¿eh? 2, definir KPIs o métricas de análisis. Y también hay que definir cuándo o cómo sería un experimento bueno o un experimento fallido. ¿Qué es fallido para ti? ¿Vale? ¿O qué es un experimento fallido para ti? Siguiente punto. Parte de aprendizaje. 3. Parada estratégica para aplicar e integrar los aprendizajes. ¿Ok? Con toda esta información, ¿vale? Toda esta información
lo vamos a meter en un cuadrado y esta información es la que compone el loop número 1. Esta información se repetiría de la misma manera para el loop número 2. Y lo que es más importante de todo, hay un paso intermedio, ¿vale? Que estoy como visualizando ahora en mi croquis mental. De toda esta parte de aquí, todo este aprendizaje, sobre todo el POSIT 3, el de parada de estrategia para aplicar e integrarlo, lo vamos a mandar a lo que es, porque esto me va a ayudar a mí a enlazar con el siguiente tema, lo vamos a mandar a todo lo que es la información de negocio de mi empresa, ¿vale? Lo que sería como mi biblia interna, ¿vale? Lo que se conoce también como mi manual de franquiciado, que es toda esa información que yo tengo de know-how por haber salido al mercado. Y en base a toda esta información es donde yo realmente defino y saco cuál es el siguiente loop que tengo que trabajar para seguir validando el siguiente nivel de profundidad dentro de mi empresa. Y todo esto quiero que os lo empecéis a imaginar de tal manera que loop 1, loop 2, loop 3, loop 4, y luego lo mismo para los loops de estrategia de adquisición, lo mismo para los de conversión, etcétera, etcétera. No tiene, o sea, es un método matemático el hecho de poder crear empresas. El problema es que la gente se cree que crear empresas es salir ahí al mercado y poner dos posts en Instagram esperando a que la gente te compre, ¿vale? Y por eso no venden, ¿ok? Pero está todo súper segmentado. No sois los primeros que creáis una empresa. Lleva viendo, o sea, hay empresas, la iglesia era una de empresa también. O sea, imaginad si llevamos años de experiencia haciendo empresas, que la gente ahora de repente se ha inventado una nueva técnica. Está todo inventado, ya existe todo. Lo que pasa es que no sabes lo que existe, que es diferente, ¿vale? Pero no hay técnicas nuevas ni atajos, ¿vale? Aquí nadie te va a vender que esto de la noche a la mañana lo puedes tener todo listo. Eso es mentira. Hay huir cuando veis esas cosas, ¿vale? Todo esto se va a resumir en masterizar nuestra empresa y nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a dividir en paso 1, con todo esto de aquí, masterizo estrategia, ¿ok? Pongo en rojo. Paso 2, masterizo estrategia a través de los loops, ¿vale? Quiero que se entienda. A través de todos los loops, masterizo la estrategia de cada uno de mis 5 puntos. Aquí masterizo la estrategia de entender a mi cliente y saber cómo comunicarme con él. La flechita está aquí arriba. ¡Ay! ¡Súper! Y el paso 2, a ver con dónde meto la flecha, sería, vamos a poner la flecha aquí, masterizo empresa. ¿Por qué? Porque todo este know-how, este conocimiento de los loops, ¿qué hago con él? Lo meto a la información de mi negocio, a mi manual de franquiciado. Entonces, por medio de trabajar con toda esta estrategia, esto es realmente Lean Startup. Lean Startup no es tonterías que cuentan por ahí o leerte un libro y aplicarlo. Esto es pensar y procedimentar como Lean Startup, ¿vale? Para masterizar mi estrategia, para masterizar mi empresa. Y con toda esta información consigo empezar a tener los suficientes procesos y la suficiente información de mercado y de cliente como para yo incluso poder vender la empresa o poder delegarla o poder automatizar las ventas o poder tomarte un mojito en el yate mientras la empresa está facturando en automático, ¿vale? Todo eso basado en casos reales que conozco con nombres y apellidos, ¿ok? Y con esto iríamos al tercer punto, que es acabar de definir y aterrizar toda esa estrategia. Porque claro, ¿qué pasa por ahí? Que tú te vas a encontrar, no, es que me han dicho que hay que centrarse, hay que enfocarse en una sola cosa. Vale, genial. Yo también te lo he dicho, pero yo te estoy aterrizando toda la estrategia y todo lo que hay detrás para que realmente puedas ejecutar y tenga sentido eso que me estás diciendo, ¿vale? Súper. Todo esto era simplemente para contaros la parte de comunicación y venta de proyecto y de empresa, que además creo que había varios ahí en el chat que estabais justo en este punto. ¿Os ha quedado claro este punto, chicos? Podéis poner el micro. O alguien si quiere hacer algún comentario. Súper bien, gracias Antonio. Súper interesante. La verdad que entrar a ese nivel de detalle del Lean Startup aclarece mucho, porque generalmente la idea del Lean Startup es muy generalizado y muy a nivel alto, nunca tan concreto. Me gustaría más adelante todavía ver un como ejemplo, porque a veces no es tan fácil también de decir, ok, un loop 1 para tener el cliente único, ¿verdad? O sea, ahí se generan otra cantidad de preguntas, cómo definir ese experimento, cómo definir ese cliente, pero como tú dices, ya es otras preguntas más concretas, tipo taller para poder definirlo. Súper, sí, o sea, son un montón de cosas también que trabajamos nosotros, además dentro de Blast,
Como veis, contenido no nos falta, otra cosa no, pero contenido nos sobra. Pero sí que podemos ver cositas. Mira, vamos a hacer una cosa. Venga, vamos a meternos aquí al lío, para que veáis que además aquí, como sabemos lo que hacemos, pues es que tampoco me hace falta ni diapositivas para daros contenido bueno. Me voy a meter aquí en el Facebook Library. Facebook Library, para que no los conozcáis, esto básicamente se utiliza para espiar los anuncios que hay ahora mismo en Facebook e Instagram, es decir, todas las plataformas de Meta, que están ahora mismo activos, ¿ok? Voy a buscar aquí todo, me voy a meter también en todos los anuncios. Y voy a buscar, por ejemplo, vamos a ver si tenemos suerte, voy a buscar a Zara, que es una empresa que conocemos todos, ¿vale? Zara, la marca de ropa, ¿ok? Mira, aquí lo tenemos, Zara tiene ahora mismo activos 1.100 anuncios en todo el mundo, ¿vale? Voy a hacer una cosa, voy a buscar anuncios en España de Zara. Vamos a esperar un segundito a ver si carga. Zara, aquí lo tenemos. Es que quiero enseñarte un par de cosas, Tatiana, para que veas luego cómo incluso para vender el mismo producto se hacen diferentes experimentos, ¿vale? Ah, buenísimo, ¿vale? Esto es chino, ¿verdad? Esto creo que es chino. Voy a darle aquí al enlace, me lo ha abierto. Ah, mira, este es... Ah, no, es japonés. Es japonés, perfecto. Venga, aceptamos cookies, claro que sí. Vale, buenísimo. Esto es japonés, esto sé que es alemán. De hecho, tú, Tatiana, creo que hablas alemán. Vale, sí, claro que quiero tus cookies, perfecto. Vale, perfecto. Vamos a abrirnos otro más. Esto es francés, por ejemplo. Vamos a abrirnos francés. Es que vais a flipar con este experimento. Vamos a abrirnos también por aquí. Quiero otro idioma. Esto es inglés. No sabemos en qué punto está, pero esto es inglés. Mira, Netherlands. Perfecto. Para Holanda. Súper. Vamos a abrirnos otro más. Ahora vais a entender todo, ya veréis. Para que veáis cómo hasta las grandes empresas piensan así y es por algo. Zara factura más que nosotros. Vale, esto es un poquito lo mismo. Lo mismo. Súper. Buah, es que mira, este qué interesante. Es que aquí puedo tirar horas. Vamos a ver esto porque además creo que es muy interesante. Y yo creo que con esto os voy a poder dar suficiente contenido. Si no, podemos buscar otro hueco para seguir. Pero mirad qué curioso. Mirad qué curioso. Buah, es que aquí puedo comentar un montón de temas. Estoy pensando cómo plantearlo para que no sea difícil. Pero mira, aquí mismo, ¿vale? Si os fijáis en esta parte de aquí, tenemos tres anuncios distintos con la misma imagen, la misma foto para Zara Kids, que es la parte de colección de niños, donde me están probando, realmente aquí me están probando tres audiencias distintas, ¿ok? Una audiencia en Facebook es una segmentación de cliente, es decir, personas de 20 a 25 años que viven en Alemania, en Múnich, que hacen no sé qué. ¿Vale? Entonces es una audiencia. Entonces están tirando mismo copy, es decir, mismo mensaje, con misma foco, con misma foto para diferentes audiencias. ¿Para qué? Para medir cuál es la conversión, cuál es la que más funciona, la que mejor funciona. De hecho, aquí tenemos otro que dice Discover Casual Styles for Kids y dice dos anuncios usan este contenido y este texto. Es decir, esta la tienen duplicada. Esta la tienen incluso duplicada. Tienen esta de aquí y esta de aquí. ¿Veis que cambia algo? No cambia nada, es la misma. ¿Por qué? Porque lo único que cambia es la audiencia que hay detrás, pero el mensaje y la foto es la misma. ¿Esto qué sería? Esto es un experimento, esto es para hacer un loop, para ver qué audiencia convierte más, ¿vale? De hecho, no sé si vamos a conseguirlo, pero si yo le doy aquí a ver anuncio, le voy a dar aquí a la página web. No, esto le da mal. Le voy a dar aquí a... Ay, es que no tiene clic. Aquí está. Vale, perfecto. Tengo el enlace. Buah, es que mira, si me pongo ya un poco fino, aquí veo además que estaba en la V1, que es el tracking que tienen ellos. Perfecto, me lleva a esta página. Vamos a ver si es la misma página, la de los otros anuncios. Me lleva a la misma página y vamos a ver esta. Me lleva a la misma página. Súper, esto es súper importante, esto es súper interesante. Misma página de destino, experimento en esta landing, experimento también
Aquí estoy haciendo un loop de adquisición de clientes, aquí estoy haciendo un loop de conversión de clientes. Todo va a la misma página, ¿vale? Si os dais cuenta, y lo vamos a analizar ahora, dependiendo del tipo de usuario que yo tenga, Zara lo que está haciendo es trabajar diferentes estilos de página y diferentes formas de conversión dentro de la página. Aquí tenemos una página donde al final lo que están haciendo es un scroll bastante largo con fotos a full screen. Todavía, si os dais cuenta, no hay casi ni botones para comprar. Y ya aquí abajo me están empezando a meter los precios y todo. Con fotos grandes, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué es? Porque han analizado el comportamiento de usuario dentro de las páginas web de todos los alemanes que a lo mejor no compran a la primera y necesitan mucho más scroll, un scroll mucho más largo. ¿Veis qué larga es la página? Para tomar esa decisión de compra. Cambio cliente, cambio ciclo de decisión, ciclo de compra de ese cliente. ¿Ok? Sigo. Esta es la foto que habéis visto. ¿Vale? Y es que es una página súper sencilla donde realmente se vende producto, pero se vende producto de una forma también como muy elegante, con muy buenas fotos, vendiendo incluso toda esa parte de estilo, toda esta parte también incluso como más tradicional, más clásica. Todo esto está completamente analizado. ¿Veis que sigo bajando? ¿Por qué? A más tiempo en página, mayor es la posibilidad de que yo convierta, mayor es la posibilidad de que yo haga clic en alguno de estos artículos. ¿Vale? Si os dais cuenta, hemos hecho el bloque dos veces. No sé si os habéis dado cuenta, yo es que soy muy analítico. Vale, me acabo de abrir como 8 sudaderas de niño, yo no quiero ninguna. Ya veréis las cookies mañana. Mira, yo voy a subir por aquí arriba del todo. Si os dais cuenta, tenemos storytelling, no me venden nada, me venden historia, tal, me venden estilo, ¿vale? A partir de aquí entramos a banner de producto. Si no te interesa, seguimos con estilo, fotos grandes, bla, bla, banner producto, bloque que se repite. Fotos grandes, bla, 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 siempre son 3. Y ahora, producto, ya hemos sacado su patrón. Seguro que son 3 ahora. 1, 2 y 3. Producto, ¿lo habéis visto? Siempre es igual. Volvemos a el primer loop, que es el de arriba del todo. ¿Os acordáis? Foto full screen. Teníamos 2, 3 fotos y luego producto. 1, 2. Aquí me está metiendo gift card. Es decir, si no lo quieres para ti, a lo mejor lo puedes regalar. ¿Por qué? Porque a lo mejor incluso estamos trayendo a audiencia que no es para el producto porque es para niños, pero que se lo pueden regalar. ¿Por qué? Porque se acercan las fechas navideñas. Entonces puedes hacer un regalo para un sobrino tuyo, para tu hijo o para lo que necesites. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos analizar de aquí? Que vais a flipar. Solamente con Zara, igual, ¿lo veis? Foto, banner producto. 1, banner producto. 1, 2, van el producto, han cambiado el patrón, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque han bajado más. Ahora, ¿qué están haciendo? Meter más producto, porque ya estás más convencido. Trabajamos toda esa parte, ¿vale? ¿Lo entendéis? Entonces, todo esto al final son experimentos. Y esto es para vender, creo que esto ponía Netherlands, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hemos visto que son las mismas, entonces me están mandando diferentes audiencias, diferentes testeos para masterizar. Si yo lo pongo aquí, esto es otro anuncio que hemos encontrado, que es también en Netherlands, pero es para vender otra cosa. Entonces, ¿cómo me lo venden? Pantalla full screen, fotos muy grandes, mucho lifestyle, me meten storytelling, ¿vale? Que parezca como de película, parece de James Bond, de Casino 007. Unreleased film still by Madia Lee, no sé qué, ¿vale? The Holiday Guide. ¿Veis que me venden todo el rato que parezca, o sea, que yo consiga un outfit de película? No tengo todavía botones de comprar, decisión de compra lenta, y me lo venden con todo ese storytelling. Y cuando ya han hecho esa introducción del storytelling, de la Cruise Collection, entonces llegan los productos. No me ponen el precio, otro testeo. ¿Cómo convierto más? ¿Poniendo el precio en pequeñito o sin poner el precio? Eso es otro experimento entero que tienes que sacar, ¿vale? Dependiendo de a quién, si le pongo a los alemanes el precio, vendo más, vendo menos, compran por precio, compran por historia. ¿Qué quiero hacer aquí? ¿Por qué no han puesto precio? Ya os lo digo yo, os hago spoiler. Porque lo que me están vendiendo es esta historia de aquí arriba. Entonces, lo que quieren es que te quedes con esas imágenes, te están vendiendo ese destino, te están vendiendo el parecer esa película, esa persona de película, y quieren, saben que como están, podemos entrar ya más avanzado, como están dentro de Maslow, ¿vale? En lo que es la pirámide de Maslow, atacando a niveles altos de autorrealización, lo que pasa aquí es que la autorrealización no tiene precio. La autorrealización, al final, no es una necesidad básica, y aquí lo que te están vendiendo es el parecerte a, la parte también incluso de afiliación a grupo, te pueden estar vendiendo. Entonces, no es una cuestión de precio, es una cuestión de engancharte por la historia. Por eso la historia tiene un scroll muy largo, lo estoy viendo en el ordenador, pero imaginaos en el teléfono móvil, que es mucho más largo, y solamente me venden la parte de storytelling. Por eso, como yo ya he visto eso, no es una cosa que vaya a precio, es una cosa que va a storytelling. Y el precio, si yo hago clic aquí,
me va en un segundo punto, ¿ok? 180 euros, ¿ves? Es más caro que el estándar de Zara. Y no estoy vendiendo por precio, estoy vendiendo por storytelling. Como es un producto más caro, tengo que meterle más storytelling para poder venderlo, ¿vale? Os voy a silenciar. A ver, silenciar por aquí. Perfecto, ¿vale? Y este es otro tipo de scroll, ¿lo veis? Entonces, en función del target al que tú vayas, vas a vender una cosa o vas a vender otra. Francia, ¿vale? ¿Cómo vendemos en Francia? Otro estilo totalmente distinto de landing. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Entonces, aquí estamos vendiendo todavía, por ejemplo, Francia, que tiene ciclo de decisión largo, esto lo conozco yo porque he trabajado con clientes, no te ponen en primera instancia ese banner, sino que te hacen un scroll largo hasta que al fin, y además es para hombres, que tardamos más aún en decidirnos. Entonces, porque compramos menos impulsivo, en este caso muy concreto, de la ropa, ¿no? No compramos tanto como a lo mejor las mujeres, por norma general, en este nicho. En otros nichos, a los hombres, en el primer banner se les vende, depende de lo que estés vendiendo. Ni un botón de compra, ¿os habéis dado cuenta? Ni un botón de compra todavía. Y aquí ya me ponen esto, y sin precio, otro testeo, otro experimento, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Entonces, son diferentes landings que tienen para hacer los diferentes testeos. Otro, esto viene de un anuncio, ¿vale? Esto viene de un anuncio. Es anuncio directo a compra. Anuncio directo a añadir al carrito. ¿Por qué? Porque seguramente esto sea un anuncio de retargeting. Sea un anuncio de personas que han estado en la landing principal y luego le hemos metido una cookie en su ordenador para hacerle un anuncio de retargeting porque este vestido le ha gustado y no se lo acaba comprando. Entonces, mandamos directamente aquí. O puede ser también un experimento de decir, ¿qué pasa si mando directamente aquí? ¿Puedo conseguir conversión y me ahorro todo el funnel? Si no, ¿vale? Y es otro experimento que podemos hacer. Otro tipo de landing que tienen. Esto es para Japón, ¿vale? ¿Veis cómo vendemos en Japón? Me han cambiado hasta la tipografía, me han cambiado hasta los colores, me han cambiado hasta el estilo. ¿Os dais cuenta? Aquí sí que me ponen el precio desde el principio en Japón, porque han analizado muy bien al cliente de Japón y seguramente los experimentos les hayan ido mejor cuando ponen el precio directamente de primeras, ¿vale? No me cuentan historia, van directamente a producto. También habrán analizado eso. Y cuando yo me meto, tengo el mismo scroll para comprar ese producto. Pero cuando yo analizo a los japoneses, me doy cuenta de que esta es la distribución que más funciona. Directamente al grano, pa, 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 producto, y no tengo que andarme con tonterías de contar historias. Distinto cliente, distinto funnel de adquisición, distinto funnel de conversión, ¿vale? Y todo esto me lleva a lo que os he hablado antes. ¿Tu producto vale para todo el mundo? Claro que vale para todo el mundo. El traje de Zara vale en Japón, en España y en Guatemala. Pero a distintos tipos de cliente, por lo tanto, usan un mensaje distinto, una estrategia de adquisición distinta, una estrategia de conversión distinta y un embudo de ventas diferente. Y eso se traduce en que al final todo esto lo trabajan en diferentes loops, que son experimentos. ¿Qué vamos a validar en esto? Pues cuánto tiempo se queda la gente en el chat, cuánto no. Definir experimento, definir qué métricas vamos a hacer, parada estratégica para aplicar todos esos cambios y hacerlo en la web. Y todo esto al final lo dejan en su manual de franquiciado para que el nuevo departamento de Zara de marketing que venga dentro de 5 años sepa todos los experimentos que hemos hecho anteriormente en Zara y partamos de todo el know-how y conocimiento previo y no tiremos por la borda todo el trabajo que han podido hacer empleados antiguos en la compañía, ¿vale? Súper, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Ejemplo práctico, así un poco improvisado. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, súper interesante. Además, ver las diferentes landings según el perfil. Súper importante esto, ¿vale? Muy importante que, o sea, lo que quiero es que empecéis a pensar de manera mucho más sistémica y mucho más estructurada, ¿vale? Pero también por aquí en el chat, dice Juan Francisco, excelentes ejemplos de Lean Startup, de loops en publicidad digital, en redes. ¿Qué ejemplos de MVP o experimentos podrías hacer en físico? Juan, físico hay un montón. Juan Francisco, tú puedes cogerte, por ejemplo, un dossier comercial impreso y presentarte en persona a diferentes clientes. Tú puedes hacer también estrategias de poner un stand físico, puedes hacer estrategias de eventos también, puedes hacer estrategias de buzoneo, puedes hacer estrategias también de flyers, puedes hacer campañas promocionales, por ejemplo, allí en LATAM hay muchísimo de venta directamente en la calle, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Antonio María José, muchas gracias, me tengo que retirar, aprendí mucho y ahora tengo mucho por hacer. Genial, Tatiana, encantado. Por ejemplo, se entiende mejor. Perfecto, Artur. Súper. Vale, chicos, pues más cositas. Tengo muchos más, mucha más información que,
que compartiros, otra cosa no, pero ejemplos tenemos a patadas aquí. O sea, para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos lanzando al mercado 13 empresas. Entonces, eso también nos da muchísima cancha a cómo funciona todo este mundillo. Como no tenemos tanto tiempo, me gustaría que dejásemos estos minutos con el objetivo también de acabar ahí media para hacer preguntas y respuestas. Y quiero también aprovechar para comentaros, os voy a compartir por aquí, un segundito, os voy a compartir también por aquí un enlace para comentaros que el año que viene ya, ¿cómo suena? O sea, dentro de un mes vamos a estar en un evento en Madrid, sobre todo sé que hay algunos que sois de España. Vamos a estar en un evento en Madrid 21 y 22 de enero, que es justo fin de semana intensivo, donde nos vamos a encerrar básicamente 2 días completos, unas 20 horas en total, para trabajar todo esto que hemos visto y mucho más con diferentes speakers y diferentes ponentes y poder empezar a aterrizar y darle forma a esos proyectos y a esas empresas, sobre todo si estás por debajo del 1 millón de facturación, es donde más te vamos a poder ayudar. Entonces, os voy a dejar también por aquí en el chat un enlace a Eventbrite, donde podéis también ver las entradas y algo más de información del evento, ¿vale? Por si alguien se anima, que nos veamos allí. Y además, estando 2 días presenciales con nosotros, podemos también ayudar muchísimo a aterrizar muchos proyectos y hacer un networking bestial también para eso. Entonces, que sepáis que el evento va a ser en Madrid, en un espacio que tenemos en La Moraleja, en el norte de Madrid. El evento cuesta 50 euros 2 días, es un precio totalmente simbólico, o sea, podríamos ponerlo a precio básicamente que quisiésemos. Llevamos aquí 1 hora, imagínate esto, 20 horas en presencial y con gente. Básicamente yo creo que es la mejor definición de lo que vamos a ver ese fin de semana. Por cierto, todos los que estáis en los programas de Blas, no compréis entrada porque la tenéis incluida totalmente gratis también, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar a pequeño turno de preguntas, respuestas, comentarios, reflexiones. No sé si os ha gustado, si habéis aprendido algo, que os lleváis. A ver, la verdad es que ha sido mucha información en muy poco tiempo y sí que ha costado pues como quedarse con todo, pero sí que con algo me he quedado. Pero me ha gustado bastante cuando has hecho los ejemplos. Cuando nos has enseñado el ejemplo con Zara, con los anuncios que has sacado, sí que hay, pues, yo qué sé, al final te quedas un poco mejor con la idea, ¿no? Y con esa estrategia. Entonces, con todo lo demás, pues bueno, un poco menos información. O sea, voy a ser sincero, no me ha quedado todo tan claro, pero con los ejemplos claros sí que me ha quedado bastante bien. Y por eso, pues, muchas gracias, la verdad. Súper. Pide por ahí, si quieres, por correo que te manden también la repetición, así lo puedes revisar con un poquito más de calma y con más tiempo, ¿vale? Vale, sí, sería genial. Súper, eso, mándanos un correo y te contestará alguien del equipo y te lo puede enviar, así que súper bien. En verdad iba a hablar de 5 puntos, he hablado de 2, pero creo que 2 son suficientes. Ya me dejo para otros 2 webinars también. Es que claro, si pongo de título 2 cosas, es como, joder, qué poco, ¿no? Qué poco va a dar, pero luego siempre damos el doble en Blas. Entonces, súper interesante eso. También la parte del ejemplo de Zara creo que es muy ilustrativo y muy gráfico, sobre todo para que entendamos, lo que me interesa es que entendamos que el hecho de que nuestro producto, o sea, dime, es el mejor ejemplo, es decir, una americana de Zara, llevo la misma americana que el japonés y que el francés, literal, es que es la misma, es el mismo modelo y somos personas totalmente distintas. No he encontrado un ejemplo que os quería enseñar de Zara, que lo vi hace poco, cuando lanzaron una colección de mujer en Japón. No, fue en Corea. Lanzaron una colección en Corea. Hicieron una landing, que el scroll de la landing, o sea, lo que eran las pantallas, eran más o menos como unas 85 pantallas de móvil hasta que llegaban al botón de compra, porque en Corea el ciclo de decisión de compra del cliente es mucho más largo. Por lo tanto, tenemos que darle muchísimo más contenido antes de que nos compren. Entonces, qué importante es saber quién es nuestro cliente ideal, saber cómo compra, cuáles son esos comportamientos, para nosotros poder sacar una estrategia tanto de adquisición como de conversión acorde a los ciclos de compra de mi cliente. En Estados Unidos hay compras mucho más impulsivas, en Corea hay compras mucho más reflexivas. Entonces, yo aquí te hago una pregunta: ¿cómo compra tu cliente? ¿Por qué compra? ¿Y cuándo compra? Compra por patrones, aquí estoy ya más avanzado, ¿no? Pero puede comprar por patrones de repetición, donde al final se trabaja en ver muchas veces un producto. Cuando tú ves muchas veces a un producto, a una persona, ¿te gusta más? O sea, cuando tú de repente estás mirando coches, que un coche decía, bueno, ni Funify, lo empiezas a ver por todos lados, te empiezan a llegar anuncios y tal, eso es una estrategia de neuromarketing
que se trabaja a nivel de persuasión de ventas, porque los ciclos repetitivos en los que tú ves y ves y ves el producto hacen que ese producto sea más atractivo, porque lo asocias a temas más familiares. Entonces, nuestro cuerpo humano está diseñado de tal modo que lo que es familiar lo ve como amigable y lo que no es familiar lo ve como enemigo. Por eso muchos, esto ha pasado en muchísimos ejemplos. ¿Os acordáis de cuando sacó Apple las tres cámaras? Que hubo un montón de memes, de así como incluso de monstruos, de que cómo voy a tener un teléfono tantas cámaras. Ahora ver un teléfono con tres cámaras o con cuatro cámaras no nos parece para nada loco. ¿Os acordáis cuando lanzó Apple, por ejemplo, este Mac que tenía como un grill de rallador de queso y hubo un montón de memes también? Ahora lo ves en la web y te parece bonito. ¿Os acordáis cuando Elon Musk sacó los coches de Tesla súper disruptivos? Ahora ves la landing del coche de Tesla y te apetece hasta comprártelo. Pero en su momento fue una locura. ¿Por qué? Porque es patrón de repetición. Y ese patrón de repetición va asociado a un comportamiento humano, que es que lo que vemos familiar nos es cercano y lo que no vemos familiar no nos es cercano y por tanto lo repelemos. ¿Por qué os digo todo esto? Porque todo esto es lo que está detrás de ser capaces de crear experimentos que realmente me confirmen las hipótesis de los distintos loops de cada uno de los 5 puntos que yo tengo que trabajar en mi estrategia comercial. Pero sí me interesa que empecemos a pensar de esta manera mucho más sistémica y con todo esto claro, para que cada vez que se os ocurra hacer un nuevo producto, cada vez que se os ocurra vender a un nuevo tipo de cliente, veáis todo lo que hay detrás y todo lo que tenéis que trabajar para ya realmente dar con la tecla en ese punto. Entonces, muchos me decís, no, es que mi producto para esta gente no funciona. Es que no has hecho suficientes loops. ¿Cuántas iteraciones llevas? ¿Cuántas versiones llevas? En software, todos los que utilizáis, bueno, todos, alguna aplicación móvil, algún SaaS, algún tema, si os fijáis alguna vez en el software, pone versión 1.4.7.3.5. ¿Eso qué es? Que luego va a haber 1.4.7.3.6. Y cuando hagan una muy gorda va a ser 1.4.7.4.0. ¿Me entendéis? Entonces son todo loops y loops y loops y loops. Entonces, ¿por qué tú después de 3 lanzamientos te rindes? ¿Por qué tú después de cambiar 2 veces el mensaje te rindes? ¿Por qué tú después de probar 2 tipos de usuario te rindes? ¿Por qué tú después de hacer 20 reuniones te rindes? ¿Me entendéis? Entonces, hay muchísimas validaciones, muchísimas hipótesis que tenemos que acabar de testar que nos van a definir las distintas versiones que tiene nuestro producto, que tiene nuestro servicio, hasta que realmente demos con la tecla. ¿Vale? Súper importante. Dicen por ahí la grabación. A todos aquellos que pidáis la grabación y os haya parecido interesante, la vais a tener también. Sí, sin problema. Súper. Para tener la grabación, que os habrá llegado algún correo a los que os habéis registrado, contestéis directamente sobre ese correo y alguien del equipo os pasará la grabación. ¿Vale? Genial. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, reflexiones? ¿Alguien se ha sentido identificado con alguno de los retos? ¿Alguien ha conseguido resolver alguno de esos retos? A la hora que se lleva las manos a la cabeza. A ver, bueno, ya hemos estado hablando antes y a mí me ha servido muchísimo, muchísima información muy valiosa, pero claro, es que yo estoy empezando ahora. realmente no era consciente de todo lo que hay detrás. Entonces, bueno. ¿Y cómo lo complicado. Ves? Aparte de agobiada, ¿cómo lo ves? bien, pero eso, agobiada, lo has dicho perfecto, agobiada. Eso es genial. Es genial que estés agobiada porque eso es que te estás empezando a dar cuenta de todo lo que hay detrás, de tal manera que ahora las próximas decisiones que tomes las vas a tomar con mucha más cabeza. Porque ya va a ser, ok, no tengo foco en este punto de aquí. Y si abro otro melón entero, abro ese melón con todos los posits que hay debajo. ¿Vale? Eso es fundamental. Dice Juan Francisco. Pero vamos, que me ha encantado, Súper, mil gracias, Laura. Dice Juan Francisco por el chat, lo que me llevo es que es vital tener clara la visión y la alineación con vida y empresa, de ahí parte todo, efectivamente, y sobre todo tenerlo todo bien planificado, bien estructurado. Mira, a ver si os puedo enseñar aquí cosas. Yo me llevo, los que me conocéis lo sabéis, me llevo estos cuadernos a absolutamente todos lados, solo este cuaderno, es un cuaderno muy concreto que lo venden solo en Italia. Cuando me acabo un cuaderno de estos, para mí acaba ciclo y me cojo un viaje a Italia para comprarme cuaderno nuevo, no lo compro en el e-commerce, porque para mí es cierre de ciclo. Y en estos puntos, o sea, está absolutamente todas las reflexiones y todos los aprendizajes de absolutamente todos los puntos y todos los loops, ¿vale? Y luego yo tengo bloques concretos donde al final cojo este cuaderno, me lo subrayo y me lo vuelvo a estudiar. Porque normalmente, bueno, normalmente no todos, no sé si lo sabéis, todo el ser humano
trabaja por patrones de repetición y patrones de comportamiento. Entonces, y eso también funciona a nivel empresarial. Cuando tú eres capaz de identificar cuáles son los patrones por los cuales triunfas o fracasas en tu empresa, y eso lo consigues apuntando absolutamente todo, cuando tú te lees el libro de tu empresa, que es mi Black Book, ¿vale? Cuando tú te lees el libro de tu empresa, esto suele ser un año, más o menos. Yo me leo mi libro, tardo un rato, hay páginas, son 500 páginas eso, tardo un rato. Yo me leo mi libro y digo, es que mira, aquí la has cagado, aquí también y ha sido el mismo patrón. Entonces es como buscar la serie. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños en clases de matemáticas que te ponía 1, 3, 5, 7, cuál es el siguiente? Pues es igual. Entonces, ¿ahí qué haces? Cuando tú analizas tu patrón de comportamiento como empresario, lo que tenemos que hacer es definir cuál va a ser mi siguiente movimiento en base a mi patrón y ver si me interesa mantener ese patrón o romper con ese patrón, en función de si me está dando o no resultados, ¿vale? Esto es más avanzado, pero para que veáis que todo esto se trabaja muchísimo en todo lo que es la parte de mentalidad empresarial, ¿vale? ¡Súper! David, ¿estás por ahí? ¿Te veo mañana? No sé si está David. David se viene mañana, ¿eh? A mí ya me lo ha filtrado por privado. Ah, mira, dice que sí. Se cuenta que tenemos mañana. Súper, bueno, mañana, mañana a ver cómo lo hago, pero mañana por la mañana tengo un evento en Madrid, en Alcobendas, la Semana del Emprendimiento, y voy a dar una ponencia sobre las nuevas tendencias de modelos de negocio y de cómo está evolucionando el mercado y los consumidores para ver cuáles van a ser las nuevas oportunidades de cara a 2023. Si os parece interesante la temática también, nos lo ponéis en un correo, porque a lo mejor podemos montar alguna sesión online para trabajar sobre ese tema. Súper. Genial. Mira, veo por ahí también a Carmen, que maja, y a gente que no conozco. O sea que genial. Perfecto, chicos. Pues eso era un poco todo lo que quería compartir con vosotros. También encantado de vernos presencialmente en el evento que tenemos ahí en enero, que va a ser un evento también increíble. Y para todos aquellos que estéis ahí en nuestros programas también, sin miedo, si alguno de estos temas queréis que lo trabajemos más en profundidad, me escribís un mensaje directamente a mí y a partir de ahí, vamos, buscamos un hueco, hacemos sesión uno a uno y lo aterrizamos juntos, ¿vale? Así que súper. No sé si alguien tiene alguna cosita más, alguna pregunta antes de irnos. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Dónde se pillan las entradas de lo de enero? En el enlace de antes. Sí, entrada. Eso es, David. Copio, pego. Os comparto aquí el enlace, ahí vamos, ahí podéis darle a comprar las entradas y nos vemos también en enero. ¡Súper! Genial, chicos, pues nada, un placer como siempre estar aquí con vosotros un rato más. Nos podéis buscar también en redes sociales y todas esas cosas que se dicen y ahí compartiremos también más contenido, que además hacemos un montón de cosas, cada semana tenemos 1000 eventos nuevos. Y con muchas ganas también a todos los que estéis por España o os vais a venir a España. Tengo gente que se va a coger vuelos para venirse al evento de enero, vuelos desde otros países. Un placer vernos también ahí presencialmente y en vez de compartir una horita, compartir 20 horas con vosotros, irnos de cena y acabar de fiesta por Madrid. Así que nada más, hasta aquí lo que quería contaros hoy y nos vemos prontito. Un besazo y un abrazo a todos.